Hola, hola, muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando en esta serie, ¿Cómo ser según la palabra del Señor? Seguimos aprendiendo a la luz de la palabra del Señor y deleitándonos en saber cómo Dios tiene una respuesta y cómo Dios ha trazado esa bendición que cada uno de nosotros podemos necesitar para tener relaciones interpersonales sanas, relaciones interpersonales que vengan a ser de bendición en nuestra vida. Y hoy vamos con un nuevo capítulo. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de cómo ser padres formadores del carácter según la palabra de Dios. Y para ello tenemos un invitado. Hoy vamos a estar compartiendo este capítulo con nuestro invitado de este momento, quien nos ayudará a poder dar respuesta conforme la palabra de Dios nos instruye a tres preguntas. Nuestra dinámica de las preguntas que nos ayudan a ubicarnos en el contexto de la palabra del Señor y que esas tres preguntas hoy son cómo la palabra de Dios instruye el actuar de un padre con su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo un padre debe guiar a sus hijos? Y finalmente, la tercera pregunta, ¿cómo define la Biblia qué significan los hijos para un padre? Esas son las tres preguntas que hoy Cristian Baltodano nos ayudará a responder a la luz de la palabra del Señor. Hoy damos gracias a Dios entonces por la vida de Cristian. Cristian es feligrés actualmente del Senti Coronado, es esposo de Sirlene y es padre de tres chicos, de una niña de 10 años, de un preadolescente de 13 años y de un joven, de un adolescente de 17 años. Es un padre joven, empezó su vida siendo padre joven y hoy y pues nos acompaña Cristian también, nos bendice en el ministerio de alabanza. Dios le ha dado ese talento y ese don, ese ministerio de servir en la parte de la alabanza. Entonces hoy nos acompaña para representar a todos esos padres que al igual que él sé que en el día a día se esfuerzan y luchan para sostener esas relaciones con sus hijos, para fortalecer esas relaciones con sus hijos. Recordemos que estamos tratando y esforzándonos en construir las relaciones según la palabra del Señor, porque sabemos que las relaciones se basan en que se construyen con personas que no son perfectas, pero diferente es ignorar esa realidad a poder atender y saber que mi imperfección, que en mis criterios, que en mis situaciones estoy dispuesto siempre a escuchar la voz del Señor y enseñarle a mis hijos y formarlos para que el día de mañana sean ese renuevo, ese relevo generacional que necesita esta sociedad. Así que, Cris, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y pues enriqueciéndonos todos, ¿verdad? Los unos a los otros. Pues cada vez que leemos la palabra de Dios, a todos nos llena y pues nos hace crecer, ¿verdad? A cada uno como persona, como papá. Todas las palabras pues que el Señor nos regala pues son de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, como decía la líder, sí, pues soy padre de familia, esposo. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo la palabra de Dios instruye el actuar de un padre a sus hijos? Claro, líder. Primero, bueno, podemos leer en la palabra de Dios donde Moisés da la instrucción a los padres en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y dice así. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí estamos viendo cómo el Señor nos insta a que primeramente seamos nosotros los que tomemos la decisión primeramente a estudiar la palabra de Dios, a practicarla, a vivirla, para que nosotros podamos pues
transmitirles esa bendición que nosotros hemos tomado del Señor a nuestros hijos también. Este punto es muy importante porque vemos que aquí, pues nosotros para enseñarles cosas buenas a nuestros hijos, tenemos que enriquecernos nosotros con la palabra del Señor. Entonces debemos crear conciencia y saber que nosotros debemos diariamente leer la Biblia, estudiarla y enseñarles todo lo que aprendemos nosotros a nuestros hijos también, para que ellos puedan llegar a ser personas que realmente estén instruidas en el camino del Señor. Gracias, Cris. Ahora cuéntanos, ¿cómo un padre debe cuidar de sus hijos según la palabra de Dios? Sí, bueno, igual basándonos en la palabra de Dios, el Señor en Proverbios 22:6 nos habla de que tenemos que instruir al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aquí estamos viendo cómo nosotros como padres corregimos por medio de una disciplina que al final pues va a tener bendición. No nos está hablando de maltrato ni de castigo, sino de disciplinar, que es diferente, ¿verdad? Una disciplina con amor que al final va a tener recompensa en nuestros hijos porque pues ellos van a ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Y pues la idea de esto es que formen su carácter de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Podemos mencionar también donde Jesús destaca la importancia de que un padre cuide a sus hijos. Y les voy a leer. Donde dice Jesús, también destacó la importancia de que un padre cuida a sus hijos cuando enseñó esto. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos? Aquí tal vez podemos ver la acción, digamos, del padre, pero nos está enseñando a nosotros el deseo de un padre de cuidar bien a sus hijos. Y si pues nosotros, con todos nuestros errores, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más quiere el Señor para nosotros? Y que nosotros, pues, también le demos las mejores cosas a nuestros hijos. Vamos a nuestra tercera pregunta, Cris, y esa tercera pregunta tiene que ver en a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo define la Biblia qué significan los hijos para un padre? ¿Qué define la Biblia en torno a los hijos? Gracias, Cris. Bueno, en la Biblia, pues, se nos habla de que nuestros hijos no son una responsabilidad nada más, sino que también pues son un privilegio. Les voy a leer el Salmo 127 del 3 al 5. Declara: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Aquí pues estamos viendo como Dios claramente nos dice que ellos son una bendición, que son una recompensa. Por lo cual, si es una recompensa y si es un regalo que el Señor nos da, pues nosotros debemos amarlos y debemos criarlos de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Si no, pues educándolos basados en la palabra de Dios.
El Señor quiere que nosotros seamos buenos padres y nosotros por nuestros propios medios, pues no podríamos llegar a hacerlo. Sin embargo, tenemos el manual de vida que nos corrige y nos ayuda cada día a ser mejores con ellos. Podemos hablar de una frase que Josué nos deja. Y es, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué bonito que nosotros como familia de cristianos que somos, podamos adoptar esta frase y la podamos acoger y guardarla en nuestro corazón para que nosotros dejemos ese legado de bendición en ellos, ¿verdad? Y que podamos hacerlos crecer cada vez más en fe a ellos y que, pues, por esto mismo nunca se aparten de los caminos del Señor y siempre tomen las decisiones correctas y puedan pasar la vida, pues, con mucho más tranquilidad y más seguros, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús. Bueno, familia, vamos a orar entonces. Papito Dios, te damos gracias, papá, por la bendición que tenemos de estar hoy reunidos aquí, Señor, de esta forma en la cual tú nos permites, papá, comunicarnos día a día contigo, Señor, y poder fortaleciéndonos cada vez más en ti, papá. Te pedimos, bendito Dios, en esta tarde, papá, que seas tú, Señor, dándonos esa capacidad, papá, que necesitamos cada día más para poder llegar a enseñar a nuestros hijos de la forma correcta, Dios. Hoy queremos, papito Dios, primero poner nuestra vida en tus manos, Señor, sabiendo y reconociendo, papá, que necesitamos de tu palabra, Señor, que necesitamos cada día más, papá, ejercitarnos en tu palabra, Dios, reforzando nuestra fe, papá, empezando a estudiarla nosotros primero, Dios, a poder ponerla en práctica en nuestra vida, Dios, y a seguir, papá, ese legado de bendición a nuestros hijos, Señor. Te pedimos que nos enseñes, papá, a seguir instruyendo a nuestros hijos en el mejor camino, papá, en el camino tuyo, Señor. Todo esto haciéndolo siempre, papá, respaldados en tu palabra, Dios, y confiando, Señor, en que es en ti, papá, que ellos siempre van a estar más seguros, Dios, y que van a poder pasar cualquier situación, papá, pero de una forma más tranquila, con más paz, Dios, y más lleno de gozo, Señor, siempre contigo. Te pido en esta tarde, papá, que nos llenes, papito Dios, con tu palabra, papá, y que sea tu palabra, bendito Dios, la que haga crecer, bendito Señor, esa responsabilidad que tenemos como padres. Sabemos que tenemos responsabilidades con nuestros hijos, pero vemos también que son una gran bendición para nosotros. Es un regalo de amor, papá, que tú nos has dado. Nos has escogido como padres, papá, y te damos gracias por eso, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a poder encaminar, papá, a nuestros hijos de la mejor manera, papá. Te damos las gracias, papito Dios, y te bendecimos en esta tarde, papá, y te damos la gloria a ti por tu palabra, Señor, porque todavía la podemos alcanzar para seguir creciendo juntos, Señor. Amén. Así es, papá Dios, tal cual tu hijo Cristian oraba e intercedía, él como padre de familia. Y hoy nosotros en posición de bendecir y de pedirte, Espíritu Santo, que tú sigas ayudando, que sigas tú fortaleciendo, que sigas tú enseñando, administrando la vida de cada uno de esos padres que tú has elegido. Primeramente, Señor, para que en sus corazones esté la plena certeza
la plena convicción de que tú eres quien los ha bendecido para ser padres. Y segundo, papito, para que siempre en tu palabra puedan encontrar esa dirección, puedan hallar todos esos adiestramientos, toda esa preparación, toda esa capacitación que requiere el ser padre, en la forma en la que tú puedas implementarlos con la disposición que haya en sus corazones, papito Dios. Hoy te pedimos, por favor, que ese tratamiento de amor venga a alcanzar el corazón de cada padre. Que esa intimidad y esa relación de paternidad que ellos puedan disfrutar con sus hijos sea el reflejo de la relación de paternidad que estén disfrutando contigo. Hoy te pido, Señor, que los corazones, las puertas de los corazones de cada padre sean abiertas en esa relación contigo, en ese disfrutar al padre que ellos tienen, y ese eres tú, Padre Dios. Tú eres sus padres, tú eres su padre, tú eres el padre de cada uno de esos hombres que han sido escogidos y bendecidos con esa labor de la paternidad, ejerciendo una paternidad responsable, ejerciendo una paternidad de honra, ejerciendo una paternidad donde ellos puedan velar para ser formadores del carácter de sus hijos. ¿Y cómo lograrlo, Señor, si no a través de estar viviéndolo contigo? Que ellos tengan disposición para estar viviendo contigo esa relación como la vive un hijo con un padre. Y ahí puedan sentir esa identidad, puedan ver reflejado ese beneficio, ese carácter moldeado en el Señor, para que así mismos, pudiendo disfrutar de eso que viene de parte del Señor, lleven a sus hijos a también poder disfrutar y descansar en esa formación, en esa instrucción, en ese momento cada día donde pueden sentarse a la mesa, a compartir, a conversar, a aprender, a ser guiados, a ser orientados, para que la disciplina del corazón del hijo no sea un castigo, sino que la disciplina del corazón del hijo sea la manifestación de tu amor en ellos, Señor. Así te lo clamamos, así te lo pedimos. Instruye la vida de cada padre, Señor, así como hoy Cristian se dispone, porque reconoce, Señor, que necesita tu ayuda, porque reconoce que tu palabra está en medio y está dada para poder salir adelante, pero a pesar de eso hay momentos difíciles, a pesar de esos hay momentos en que se puede olvidar en la acción, y hoy estamos aquí delante de ti recordando lo que ya tú has dado, recordando la manera como ya tú has bendecido, has dado promesas y has dado guía a cada padre de familia para en su labor con sus niños, con sus jóvenes, con sus adolescentes, con ya hombres adultos, sepan cómo actuar, cómo acercar el corazón de sus hijos a la palabra de Dios, cómo acercar su corazón para ser formado al molde y al modelo de Jesucristo, que fue hijo, y fue hijo que aprendió a depender de su padre, que obedeció y se sujetó en esa instrucción a su padre en todo momento. Y ese es el reflejo de la relación perfecta entre padre e hijo, la relación de Dios y Jesucristo. Y hoy te pido, Señor, que en esa relación todos los padres puedan ser guiados, puedan ser llevados a encontrarse con esa verdad y llevar a sus hijos a sí mismos también a ser encontrados con esa verdad. Por eso te clamamos hoy, Espíritu de Dios, para que cada padre sea y se convierta en ese formador del carácter según la palabra de Dios que necesitan sus hijos. Hoy te lo pedimos, papito Dios, que sea sobre el carácter, porque ¿qué será mayor y qué será más importante? Quizás las habilidades, quizás los conocimientos, los estudios, para nada, Señor. Tu palabra nos muestra que aquello que da firmeza, que aquello que se nota en los momentos de decisión es el carácter. Es el carácter lo que nos permite que la esencia de Jesucristo se impregne en nosotros, que nos parezca cada vez más a Él en la forma de tomar decisiones, y ahí es donde ocupamos hombres maduros, hombres firmes, hombres de carácter. Y esta sociedad, Señor, le urge hombres de respuesta, mujeres de respuesta, y ahí es donde te pedimos, Espíritu Santo, que venga en el corazón del padre a ser de entendimiento, porque Él es ese sacerdote en casa, porque Él es aquel al que Dios ha elegido para bendecir a sus hijos, para instruirlos, para tener delante de ellos una figura paterna responsable de amor, de dulzura, de ternura, pero también de corrección. Y en todo ello, en el momento en que sea necesario ponerse firme, en el momento en que sea necesario recibir esa manifestación, tú los puedas guiar y ellos sean sensibles a escuchar tu voz, a recibir de ti esa ayuda. Así te lo pedimos, papá Dios, porque ¿quién podrá sino tú tomar
esa bendición de ser padre para restaurar, para seguir consolidando familias, para seguir dándole forma a la familia. ¿Quién sino tu papá? Por eso, para que el corazón de los hijos se acerque al de los padres y el de los padres hacia los hijos. Hoy te rogamos que en medio de ese acercamiento, que en medio de ese abrazo, que en medio de esa compañía esté tu palabra, estés tú, Señor, que haya la apertura en cada hogar, en cada vida de cada padre, a que tú entres a ese hogar, a que tú vengas a llenar con tu bendición. Te lo pedimos, Señor, y damos gracias hoy por la vida de Cristian que nos acompañó. Hoy le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús en su labor y en su tarea en el día a día, para que no vaya a ser mayor la desesperanza, para que no vaya a ser mayor la frustración o cualquier otra situación sobre su corazón, y así en representación de él como padre en el corazón de todos los padres. Señor, sabemos que hay padres en estos momentos que quizás no tienen el tiempo que necesitan para sus hijos, y ahí es donde clamamos, porque tu palabra dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis. Y hoy delante de ti te pedimos que le permitas a cada padre ser efectivo en sus tiempos, en torno a la relación con sus hijos, en torno a buscarlos para enseñarles de la palabra, para enseñarles a orar. Te pedimos, papá Dios, que en todas las necesidades que tengan los hijos, en las diferentes etapas de su vida, tú permitas que los padres en ti encuentren ese refugio, esa capacitación, se sientan capaces de. Respáldalos, cuídalos, protégelos, papá, y sobre todo bendíceles en su labor de emprendimiento en cada día, en cada momento. Gracias por tanto y por todo lo que tú nos das. Bendecimos este tiempo. Amén. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros en esta transmisión. Dios les bendiga muchísimo. Somos Senti Coronado y somos Iglesia de Cristo, que busca que cada día podamos vivir en la palabra de Dios. Sustentemos nuestras relaciones, nuestros momentos de desafío, nuestros momentos de dificultad en la palabra del Señor, porque la palabra nos instruye, nos respalda, nos capacita y nos equipara para tener relaciones saludables, para poder emprender esos roles que Dios nos ha dejado, que nos ha confiado, y que en ese emprendimiento podamos disfrutar y deleitarnos en poder ser esos hijos de Dios, en poder ser y hacer conforme a la palabra del Señor, que hay algo de seguro, que vamos a poder recibir al poner nuestra vida conforme la palabra del Señor nos enseña, y es el fruto, ese fruto que aunque no es inmediato cuando llega, es un fruto que es apetecible, es un fruto que viene a raíz de un proceso de cuidado, de un proceso de atención que reaccionó, y reaccionó a mí. Entonces, sigamos actuando, que todo lo que nosotros sembremos con amor, que todo lo que sembremos en el Señor dará fruto. Eso en el corazón del Padre, para que no vayas a desistir, para que no vayas cuando estés en esos momentos de duda, cuando estés en esos momentos de inquietud. Recuerda, habrá fruto cuando sembramos, entonces el bien, recibiremos el bien, recogeremos ese bien, segaremos ese bien según la palabra del Señor. Pero cuando no estamos sembrando, o estamos sembrando mal, o sembramos indiferencia, enojo, gritos, solo corrección y no amor, ahí es donde también tenemos que prestar atención. Gracias por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga.